Ya casi nos alcanzan. Baja la velocidad. Sabes que no puedo. Ya estamos muy cerca. Ya casi lo logramos. Nos vamos a matar. Abre la guantera. ¿Qué? Abre la guantera y pásame lo que está ahí. ¿Qué vas a hacer? Tenías razón. No los vamos a perder. Me voy a jugar mis cartas. No vas a poder con ellos. Si nos alcanzan, estamos muertos de todos modos. Hablar con él y que sea lo que Dios quiera. Si algo me pasa o si escuchas un tiro al aire, te arrancas con el niño y no dejes que se baje para nada. No, no vayas tú solo. Por favor, no vayas. Debe haber otra manera. Bien sabes que no, mujer. Bien sabes que no. Por favor, sé fuerte. Yo confío mucho en ti. Mijo, cuide a su madre. No olvide que su padre lo quiere mucho. ¿Qué vas a hacer, papi? Usted no se preocupe. Hágale caso a su mamá. ¡Papi! Miguelito, cara. Miguelito. ¿Pensaste que podías huir de mí? Te creías más listo, hijo. ¿No iba a dejar que amenazaras a mi familia? Tú fuiste que empezaste todo. Te dije que quería comprarte tus tierras. ¿No iba a dejar tampoco que me robaras? Que no se te olvide con quién estás hablando. Si hubiera querido matarte, lo hubiera hecho. Desde hace mucho tiempo. Así que por última vez, te voy a hacer una oferta. A ver, te escucho. Te voy a perdonar la vida, pero tus tierras ahora son mías y vas a trabajar para mí. Está bien, pero vas a honrar tu palabra. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, todo esto que has hecho, de tratar de huir, de hacerme gastar mi dinero, es una ofensa, Miguelito. Y esas ofensas se pagan. Y muy caro. A ver, ¿qué quieres? Quiero a tu mujer. Me gusta. ¿Con mi esposa? Sí. ¿Qué estás diciendo? Con mi esposa tú no te vas a meter. No. Tengo que ir con mi papá. Luisito, no. ¡Papá! ¡Papá! Déjalo, déjalo. Bravo el chamaco. Lástima que va a crecer sin padre. Y sin madre también. Tráiganmelo. ¡No! ¿Quiere que lo rematemos, patrón? No. Deja que se encarguen los coyotes. Que hagan su trabajo. Vámonos. Ay,
Tranquilo, hijo. Todo va a estar bien. Te encontré en el desierto. Lamento mucho lo de tus papás, pero te prometo que de hoy en adelante yo me encargaré de ti. Y nada te va a pasar. Esta es tu casa. No tengas miedo. Mire, mijo, le voy a enseñar cómo cortar leña. El hacha se agarra así. Esta mano aquí y esta mano aquí. Y ahora vamos a darle. Ahora sí. ¡Luis! ¡Luis! Ya deja esto, mi amor. Vamos a comer. Sí, mi vida. Ya voy. Te espero acá. Mija, come más verdura. Sí, mami. Mi mamá no va a comer. Dijo que se sentía un poco mala, pero ahorita le llevo algo a su cuarto. No te apures. Yo le llevo más tarde. Usted sigue comiendo. Yes. Aquí le traigo su comida, madre. Gracias, ahora no tengo hambre. Ándele, tiene que comer. No quiero que se vaya a enfermar. Ya ve lo que le pasó la última vez. Sí, pero esta vez me siento muy bien. Estoy muy bien. Ándele, madre. Tiene que comer. Además, siempre termina diciéndome que sí. Sí, pero es porque me tienes mucha paciencia. Bueno, pues le va a gustar. Es mole de olla. Está bien rico. Es su mero favorito. Mire. Huele muy rico. Se nota que tu esposa guisa muy bien, muy sabroso. Sí, mi reina. Sí, pero ahora vamos a comer. Ándale, madre. ¿Qué le parece? Está muy bien. Muy rico. Mira, hijo, lo que son las cosas. ¿Por qué lo dices, madre? Porque cuando yo te encontré, yo te daba de comer en la boca y batallaba contigo. Y ahora mírame. Ya ve, todo lo bueno en la vida se tiene que regresar. Ya va. Otra cucharada. ¿Cómo está mi niña? ¿Lista para ir a cazar venados conmigo? Pues, ¿qué te hacen los venados? ¿Para qué los tienes que matar? ¿Ellos qué te hacen? Nomás son criaturas queriendo vivir en paz. Ay, mija, te prometo
que no vaya a cazar más de uno. ¿Qué? Solamente uno, no más de uno. No más uno. Pero me gusta que seas así. Y ojalá un día el mundo sea como tú dices. Y podemos vivir en paz. Ok, pero no más uno. No más uno. Mamá, ya nos vamos para el pueblo. Vamos a vender unos alimentos. Está bien, hijo. Que Dios te acompañe y te bendiga. Y que no se te olviden las medicinas. Claro que no, mamá. Pero écheme su bendición. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen y te bendiga. Amén. Así. Bueno, muchachas. ¿Se van o se quedan con su abuelita? Mi amor, nos vamos al pueblo. Mi niña quiere su vestido y yo quiero mis zapatos. ¿Sí, mija? Sí, un vestido nuevo. Pues vámonos. ¿Qué tal, don Adrián? ¿Cómo le va? Bien, Luis, como quieran. Batallando con estos animalitos. ¿Qué bonitos caballos tiene? Sí, pues ahí están. Bueno, ¿y cómo está su familia? Pues anda para el pueblo ahorita. Ah, le traigo unas pacas que traigo de mi rancho para que me las compre. No, está bien, pues déjenme verlas. Vamos a verlas. Siempre vas a vender la traila, la que te dije, para los caballos. Pues ahí la tengo, pero pues es que la uso para mover mis caballos. Ay, a mí ya tengo tiempo buscando una yo y no puedo encontrar una. ¿No sabes quién vende una por ahí? ¿Todo bien? ¿Algo necesitan? No. Oh, muy bien, muchas gracias. Mire, señorita, traigo unos collares, unos prendedores para usted, para su niña. Mire, qué hermoso está ese. A ver, ¿cómo?
¿Y cómo está su familia, Luis? Está muy bien. Ahí las dejé en Panchita Restaurant. Oh, qué bueno. Ahí me le saluda. Se oyen como balazos, Adrián. Sí, han de ser esos malditos bandidos que andan secuestrando mujeres y niñas. ¿Quién? Los malditos Medrano. Todos quédense bien quietecitos donde están. Hagan caso si quieren vivir. Ay, ay. Ya me voy, ahí dejé a mi esposa y a mi hija. No será el diablo. Tenga mucho cuidado, Luis. ¡Quédense todos bien quietecitos! ¡Y me van a regalar un minuto de su atención! Yo soy Rómulo Medrano y vengo a decirles que a partir de ahora todos ustedes, todo este pueblo, les pertenece a Felipe Medrano, mi padre. Ustedes trabajarán y servirán para nosotros. Les advierto que no les conviene tenernos como enemigos. Así es que como muestra de su lealtad, nos vamos a llevar algo de su lindo pueblo. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡A ellas también! ¡Uno! ¡Órale! ¡No, órale! ¡Cállate! Ten mucho cuidado, Luis. Esa gente es muy peligrosa. Gracias, Adrián. Pero me preocupa mucho mi familia. Que Dios te bendiga. Unos malditos, los Medrano, y se llevaron a todas las mujeres. Y nadie hizo nada. Son gente muy peligrosa. Señora, doy una señora con una niña pelo largo. Sí, señor, aquí estaban comiendo. Le trajeron su comida a la niña y a la señora y se las llevaron a la fuerza. Yo no pude hacer nada. Mi esposa y mi hija se las llevaron. ¡Qué bueno que llegó la policía! Se llevaron a mi esposa y a mi hija. Haga algo, por favor. Usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Si soy de aquí o no soy. Cálmese. Vamos a tomar cartas en el asunto. Pero antes, necesito explicarle algunas cosas. Acompáñame, por favor. Siéntese, por favor. ¿De qué quería hablar? ¿Y por qué me trajo aquí? No sé cómo empezar, pero hay muchas cosas que tengo que explicarle. ¿Cómo cuáles? El por qué en este pueblo parece no importarles que anden hombres armados por ahí secuestrando gente. La situación es mucho más complicada que eso. ¿De qué está hablando? Usted es policía y su deber es perseguir criminales. ¿Cuál es la complicación? Que aquí nada es seguro. Nunca sabemos quién puede estar escuchando. Nunca sabemos de quién hay que cuidarse. Yo no soy un soplón, ni trabajo para nadie. Si eso es lo que quieres saber. Yo solo quiero a mi esposa y a mi hija. Y lo entiendo. Pero eso es muy difícil de lograr. ¿Pero por qué solo tenemos que ir por esos malditos y enfrentarlos? Mire, esos malditos están muy bien armados y muy bien organizados. ¿Usted de dónde viene?
¿Eso qué tiene que ver? Solo conteste mi pregunta. Tengo un rancho como a 50 millas de aquí. ¿Y viene muy seguido para acá? No, nada más cuando vengo a hacer algunos negocios. Mire, le voy a decir la verdad. Y espero que cuando la sepa, se vaya de este pueblo para no regresar jamás. ¿Qué verdad? Esta área es muy agreste. Está lleno de montes y veredas. Aquí cerca está la frontera. Y por ahí merodean los Medrano. Son criminales muy peligrosos. Controlan el tráfico de gente y de armas. El gobierno ha querido atraparlos. Pero cada vez que mandan gente a atraparlos, los regresan ellos pedacitos. De manera que han tenido que hacer una tregua con ellos. Y nosotros no podemos intervenir. Pero es imposible dejar que esto pase y nadie haga nada. Mire, como padre y esposo lo comprendo y quisiera ayudarlo. Pero es muy difícil. ¿De verdad no va a hacer nada? Lo lamento. Así son las cosas aquí. Si usted no hace nada, yo iré tras de ellos. Perdóneme, pero no puedo dejarlo hacer eso. Usted está con ellos, ¿verdad? Claro que no estoy con ellos. Pero tengo que respetar esa tregua. Mi deber es proteger a este pueblo de un modo u otro. Maldito traidor. Oficial, enciérreme este un ratito. ¿Pero qué les pasa? Yo no he hecho nada. ¡Cálmese! Sí, señor, como usted ordene. Nos vamos. Si le da problemas, avíseme. Tú aquí te vas a quedar hasta que te calmes. ¿Y a ti por qué te encerraron, compa? Porque le dije a los policías que eran unos corruptos. ¿Y a ti? A mí nomás porque andaba en una troca sospechosa. No me encontraron nada, pero aún así me tienen aquí. Así son en este maldito pueblo. Oye, ¿y tú eres de por aquí? Sí, yo soy de por aquí. Mi nombre es Juan Garza, pero me dicen El Toro. Mi nombre es Luis López. Gusto, compa. ¿Tú conoces a unos mentados Medrano? Sí, sí los conozco. Pero si tú fueras un hombre inteligente, no anduvieras preguntando eso. Puede ser un hombre muerto, men. Yo no tengo que ver nada con ellos. Lo único que sé, que me dijeron que ellos secuestraron a mi esposa y a mi hija. Yo solo quiero recuperarlas. Lo siento mucho, amigo. Pero si los Medranos tienen a tu esposa y a tu hija, ya mejor resígnese. Primero muertos, antes de dejarlas abandonadas, en manos de esos malditos. Si te metes con ellos, te van a matar. ¿Y por qué se llevan a las mujeres y niños? ¿Piden rescate y extorsionan? Claro que no, ellos no hacen eso. Ellos secuestran niños y mujeres para prostituirlas en un burdel que tienen en la sierra. ¿Y tú sabes dónde queda ese lugar? Sí, sí sé dónde queda. Pero con decirte, ni los federales ni los militares han podido dar con ese lugar. ¿Me podrías llevar? Claro. Si me pagas y me sacas de aquí, claro que te llevo, pero te advierto una cosa. Yo solo voy a guiarte, no voy a pelear contigo. Con que me lleves con esos malditos perros, no me importa, con tal de rescatar a mi familia. Está que ve. Espero que haya aprendido la lección. Lamento mucho su pérdida, pero hay cosas de las que simplemente no se puede hacer nada. Sí, ya me di cuenta. Yo ya cumplí mi palabra, lo dejé libre. Espero que cumpla la suya, se vaya y no regrese nunca aquí. Ah,
Y no voy a regresar por el campo, porque lo descubriríamos. Y mire, créame, si va tras los Medrano, lo único que va a encontrar es su muerte y la de todos los seres que ama. Y se la llevaron, madre. Nadie me quiso ayudar. Ni la policía. Esos tipos de los que hablas, ¿son gente peligrosa? Todos dicen que sí. Y todos parecen tenerles miedo. Pero yo no voy a quedar así. Yo voy a recuperar a mi hija y a mi esposa. Hijo, ni el gobierno ni la policía quieren meterse con ellos. ¿Qué vas a hacer tú solo? No lo sé, madre, no lo sé. Lo único que sé es que prefiero morir antes de dejar abandonada a mi familia a su suerte. No te precipites, hijo. Piensa muy bien las cosas. Así no vas a poder lograr nada. Pide ayuda. ¿A quién le pido ayuda, madre? ¿A quién? La policía está de su parte. Ya perdí a mis padres. Y no voy a permitir que nunca jamás, nunca jamás, muera alguien de mi familia. Hijo, tú no eres así. Tú no eres un asesino. Pero te comprendo que en tu lugar yo también haría lo mismo. Pero le pido a Dios que te acompañe y te bendiga. Y yo seguiré haciendo oración por ti para que no te vaya a pasar nada. Aunque tenga razón. No soy un asesino. Solo quiero recuperar a mi familia. Y sí, soy un ranchero. Pero por experiencia lo digo. Uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción. Madrecita,
Me tengo que ir. Estoy eternamente agradecido con usted. Pero así es la vida. Me tengo que ir a salvar a mi familia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también la mía, te acompañe, te favorezca, te proteja y te bendiga. Dígame, oficial. Tiene visita. Me manda a Luis López. Vine a pagar su fianza. Me dijo que lo espera a la salida del pueblo al atardecer. Gracias. Dígale que ahí estaré. Sí lo pensé, pero como usted cumplió con la parte del trato, ahora me toca cumplir con la mía. Pues súbase y vámonos. Vámonos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde le damos? Nos vamos a ir hacia el norte. Vamos a aprovechar la noche y nos vamos a ir en la troca todo lo que se pueda de camino, y al amanecer le vamos a seguir a pie. ¿A pie? ¿Y por qué a pie? Porque la troca levanta mucha polvadera y nos ven a distancia. Y a pie nos podemos esconder más y avanzar más. Y es más difícil que nos descubran. Espero que estés preparado para todo. Yo estoy decidido. Preparado para lo que sea. Dale, pues. ¿Estás seguro que es por aquí? Seguro. Yo conozco muy bien estos caminos. Antes manejaba un camión y llevaba carga para todos lados. ¿Qué clase de carga? ¿Legal o ilegal? De la que cayera. A mí solo me pagaban por moverla, no por hacer preguntas. A mi camión le puse unos cuernos en el cofre y ya todos decían que yo era el toro. Por eso se me quedó ese mendigo apodo. A partir de aquí apagan las luces. ¿Quién sabe quién nos pueda estar vigilando? Y si apago las luces, pues nos vamos a matar. No te preocupes, yo te guiaré. Ya te dije que yo conozco muy bien estos caminos. Despiértese, ya va a amanecer, ya va a salir el sol. Toma algo para que se desentuma, tenemos un largo camino por seguir.
Pero, ¿aún está lejos? No tanto como al principio. Pudimos avanzar bastante la troca. Ya en unas cuantas horas más llegamos. ¿Y cómo sabes que esta es la mejor ruta para llegar allá? Ya te dije que los medranos tienen vigilias por todos los caminos. Por aquí es más pesado, vamos rodeando, entre las rocas y los árboles nos vamos a cubrir. No te desesperes, en un rato más llegamos. ¿Cuánto más falta? Ya en unas 2 o 3 horas más llegamos. ¿Y cómo fue que esos tales medranos llegaron aquí y se adueñaron de todo? Pues la historia no se sabe muy bien. Pero se dice que empezaron de robaganado, matando gente, robando a los rancheros. Y lo más difícil fue cuando llegaron los carteles. Ahí se puso feo la cosa. Hasta los carteles le tienen miedo. ¿Y sabes quiénes son sus líderes? Son 2 chavos. Uno de ellos es Rómulo. Es el que se encarga de la trata y la venta de las mujeres. Si tus mujeres siguen vivas, él es el que las tiene cautivas. ¿Y cuál es el otro? El otro es Cayín. Es el más maldito de todos. Él es el que se encarga de las armas. La última noticia que supe fue que le mochó la cabeza a 20 vatos. Le aprendió muy bien a su padre. ¿Quién? El líder de los Medrano. Es un viejo. Ya casi no sale. Lo conocen como el Tuerto. ¿Sigue vivo? Vivito y coleando. Ya casi no sale. Solo se encarga de administrar. Pero ahí anda. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Te veo extraño. Estoy bien, pero me siento un poco mareado. Quiero descansar. Ok, está bien. Descansa. No te preocupes, compa. Ya casi llegamos. Vamos a cruzar un río. Nos refrescamos y ya en una hora estamos en el lugar. Yo oigo unos pasos. ¿Qué? ¿Escuchas eso? Hay algo cerca. Claro que hay algo cerca. Estamos en el bosque. Hay venados, ratas, lagartijas, coyotes. Hay animales por donde quiera. No. Yo cazo venados. Y sé cuando algo está cerca. Usted está ondeado, compa. Ya oye cosas. Compa, ¿por qué no me dijiste que venías armado? Ahí están esos perros. Vamos a darles. ¡Son los malditos medranos! ¡Corre!
despacho. Tenemos que separarnos. No quiero fallas, ¿eh? Los quiero bien muertos a todos. No se nos pueden escapar, Florentino. Hombre, si ya los vuelo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué demonios te pasa, compa? Es que nunca han matado a un hombre. Ya habrá tiempo de mordimientos cuando salgamos de aquí. Tenemos que seguir por el río. No, por ahí seremos un blanco fácil. Tenemos que rendirnos. Yo no me voy a rendir. Yo tengo que pelear. Te dije que nadie se mete con los Medrano y vive para contarlo. Créemelo, estoy haciendo lo mejor. ¡No disparen! ¡Me rindo! Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. ¿Qué pasó, Torito? Tú también ya eres pollero. Queríamos haberte dicho que no queríamos volver a verte. Pues ya ven cómo es la vida. Pues al patrón no le va a gustar saber que estás aquí. Le puso precio a tu cabeza, ¿sabes? Estoy consciente de eso, pero quería hacerles un trato. ¿Un trato? ¿Y qué nos puede ofrecer una sabandija como tú? Quería entregarles a este tipo. Anda alborotando al gallinero. Dice que va a matar a Don Medrano. ¿Tú crees que ocupamos una sabandija como tú para atrapar una rata como esta? No se precipiten. Piénsenlo. Quiero seguir trabajando para el patrón. Le sirvo más vivo que muerto. No, Toro. ¿Tú crees que el patrón va a volver a confiar en un tipo como tú? Que perdió un camión llenecito de armas. No, compa. Tú ya estás muerto. Por favor. ¡Sigan ese perro! No, jefe. Ni locos que tuviéramos. El río es muy peligroso. Pues hay que buscar una vereda. ¡Vámonos! ¿A dónde, Torito? Mírenlo, coma. Esta rata no debe estar lejos de aquí. Ya revisamos. Pues no se encuentra. Tal vez se lo llevó al río. Ese tipo no es nadie, jefe. Su peor error fue haber confiado en el toro. Además iba herido. Para mí que ya está muerto. Hay que revisar el río. El jefe no va a estar contento si no regresamos con tu cadáver. Arre.
mis enemigos. Y el que se me ponga frente lo quema caliente y de gratis te tiro. Que te comando es el macho y de que eso está vendido. Las historias de la guerra se tienen ahorita tan que me mete. Para creerle la muerte a todos aquellos que no han entendido. Que se presta el rey comando y de la trata es el virus. Vaya, vaya. ¿Por qué eres el tipo que me anda buscando para matarme? Esperaba un tipo más impresionante. No un viejo decrépito y a medio morir como tú. ¡Regrésame a mi familia! Que de eso se trata. ¿Y qué vas a hacer para que te la devuelva? Te juro que te voy a matar. Va en sus armas. A ti y a tu gente. ¿En serio? Te sugiero que lo intentes. Ya, patrón. Ya mate esta lacra. Ya saqué esta miseria de su camino, jefe. ¡Mátelo! Tranquilo. Tranquilo. Con que aquí termina esta vieja historia de venganza. Con un viejo. Te voy a llenar la boca de plomo para que la gente aprenda a no hablar de más. Tú mataste a mis padres, miserable infeliz. No puede ser. No puede ser. Ya veo que el desierto no pudo contigo. Pero alégrate. Te vas a reunir con tu familia. Tu esposa y tu hija. Ya pronto los acompañarán. A propósito, disfruté mucho a tu mujer. Todos lo disfrutamos y estaba bien buena la condenada. Despídete de este mundo. ¡Vayan tras ellos! Es un problema grave. ¿Qué pasó? Sígame. Jefe, lo siento. Mataron a su hijo, ahí está. Necesito más armas para cazar a esos perros. Sí, tuerto. Dame 4 días, porque las tengo en la frontera, pero te va a costar lo doble. Lo que cueste, pero las quiero.
despierta, amigo. Vaya, hasta que volviste en sí, Cani. ¿Y quién es usted? ¿Dónde estoy? Yo soy el que te salvó la vida. Pero me puedes llamar Charles. Ten, tómate esto. Tómalo. No te voy a envenenar. Ya tienes varios días aquí en la casa. Si quisiera envenenarte o hacerte daño, ya lo hubiera hecho. No puede ser. Usted es el pistolero de la cantina. Así es. Y no porque no me veas tan joven, creas que no puedo usar un arma. ¿Y por qué? ¿Por qué me salvó? Bueno, eso es algo que voy a tener que explicarte muy lentamente. Hace unos días escuché un rumor que un forastero venía al pueblo para enfrentarse y matar a los Medrano. Al principio me dio risa, como a todos los del pueblo. Y que terminaría colgado en la plaza. Pero no fue así. Al contrario, lo que se supo después fue que ese forastero se había atrevido a matar varios hombres de los Medrano. Y peor aún, logró escapar. No fueron tantos. Más bien fue suerte que otra cosa. Bueno, pero las noticias corren. Y eso le dio esperanzas y ánimo a la gente. Nadie se había atrevido a desafiar a los Medrano y vivido. Luego me enteré que ellos sabían que venías y que iban a esperarte para matarte en público, como un ejemplo. Supe que eras tú. Sabía que no ibas a lograr nada. Sabía que tenía que intervenir para salvarte. Y si sabía que no iba a hacer nada, ¿por qué me salvó? Porque la gente del pueblo necesitaba saber que había una esperanza y que había alguien también para poder derrotar a los Medrano, que no son invencibles. ¿Y por qué usted no ha hecho nada si se nota que es un gran pistolero? Sí, eso no tiene nada que ver. Yo solo no lo podría hacer. Se necesitaría más gente o sería inútil. Lo siento, señor. Yo no he venido aquí a iniciar un pleito. Yo solo quiero recuperar a mi familia. Ya lo sé, pero es la única opción. Al menos de que tu familia lograra escapar. Y si así fuera, no descansarían hasta seguirlas y matarlas. Matarlos a todos. Ahora descansa. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para tu entrenamiento. Hombre, muchacho, qué bueno que andas aquí afuera tomando aire fresco. ¿Y este lugar dónde es? Es mi casa. ¿Te gusta? Está muy bonita. Pero aún es territorio del Medrano. Sí, bueno, pero no te preocupes. Aquí estamos muy protegidos y muy escondidos. Ya tengo 20 años aquí y todavía no dan conmigo. Y por cierto, ¿dónde aprendió a disparar también? Bueno, es una larga historia, mira. Yo fui un pistolero muy reconocido en la región. También llegué a ser sheriff. Cuando llegaron los Medrano, conocí y me topé con el famoso Tuerto. Yo fui el que le sacó el ojo. Lo daba por muerto y logró sobrevivir. Y aún sigue siendo un gran pistolero. Ya no es igual. Ya no es como antes. ¿Y qué hacía aquí afuera? Estoy esperando a unos amigos. Ah, míralos, ahí vienen. Ahí vienen, por cierto, ahí vienen. Bueno que llegaron, muchachos, qué bueno que llegaron.
Ya me tenían preocupado. No te preocupes, hermano. Los Medrano nos hacen los mandados. Así que este es el forastero del que todos hablan. Pues no se me hace gran cosa para mí. Sí, quizás sea solo un ranchero. Pero logró llegar hasta aquí y enfrentó a los Medrano. Inclusive llegó a matar a 5 de ellos. Pues yo creo que fue suerte. Sí, es posible. Pero este hombre tiene lo suficiente para derrotar a los Medrano. Cualquiera puede aprender a disparar y a pelear. Pero el valor y el coraje no lo tiene cualquiera. Y este hombre lo tiene. Ustedes me van a ayudar a entrenarlo. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Y qué pasó con el plan que teníamos? Lo vamos a llevar a cabo como lo teníamos planeado. Pero Luis nos va a ayudar. ¿Pretendes que lo entrenemos en 5 días? Claro, es más que tiempo suficiente. Pero no creo que mi familia tenga tanto tiempo. Esa es nuestra única opción, no hay de otra. Si hacemos las cosas lo tonto, estamos en el cañón del lobo. Nos pueden asesinar a todos. Hay que hacer las cosas con inteligencia para poder salir adelante. ¿Entendido? ¿Y cuál es el plan? Te lo diré en su momento. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a entrenarte. ¿Cuándo empezamos? Desde ya, desde ahorita. Ahora mismo. Tu primera lección será conmigo. ¿Sabes disparar? Sí. A ver, enséñame. Muy bien. Me sorprende si tiras bien. Nada más que si esto hubiera sido una emboscada o un duelo, ya estuvieras muerto. ¿Y eso por qué? Porque no se trata nada más de dar en el blanco. Se trata de ser rápido. Cualquier milésima de segundo te puede costar la vida, Luis. Así como disparan los soldados. ¿Y cree que eso funcione? Claro. Mira, los soldados no pierden tiempo. El tiro de combate es rápido. Nada más sueltan la pistola y disparan. Si tú tratas de intentar apuntar para cuando tú apuntes, ya te mataron. Mira, el tuerto es un experto en eso. Por eso muy difícilmente pierde el cabrón. Pero tú vas a ser mejor. ¿Usted cree? Estoy seguro que sí. ¿Intentamos? ¡Vamos! Estas son las armas que usamos, porque son las más efectivas para acabar con el enemigo. Además cuentan con cargadores de más de 30 tiros. Pero hay que saber usarlas. Y yo te voy a enseñar cómo. Este rifle es muy diferente a los que yo usaba para cazar los venados. Sí, pero los venados no te tiran a ti. Dime, ¿qué piensas de mí? ¿A qué te refieres? Que si yo te amenazara de muerte, ¿qué pensarías? ¿Te digo la verdad? Por supuesto. La verdad es que me diera mucha risa. ¿Por qué? Porque no puedo creer que una chica tan hermosa como tú me podría hacer daño. ¿Hablas en serio? Sí. Pues déjame decirte que si yo quisiera, ya estarías muerto. Pude haberte clavado esto sin piedad. Pero sé que tú no lo harías. Ese es el punto. En la confianza está el peligro. Y yo te voy a enseñar a atacar. Todo está listo para el golpe, señores. Así es. Y también enviaría un emisario a mi hermano para que nos mande refuerzos.
Eso nos ayudará mucho. Estamos listos. Por fin me pueden explicar en qué consiste el plan. Bueno, para bien o para mal, Luis también está dentro de esto. Explícales, Rubén. Como ustedes saben, los Medrano se dedican al contrabando de armas. Mañana llega un cargamento del otro lado. Ellos piensan vendérselo a un cartel de aquí. Y nosotros haremos que se enfrenten entre ellos. ¡Trae las armas! Sí las traigo. Están en la camioneta. ¿Traes todo el dinero? ¡Mande! ¿Qué pasó, abuelo? Tú sabes que el tuerto es derecho. Y siempre te manda lo correcto. Eso me gusta, cabrones. ¿Y cómo le harán para que se enfrenten? Nosotros nos vamos a infiltrar. Estaremos ahí en la reunión. ¿Creen que su plan funcionará? Claro. Los Medranos tienen fama de jugar chueco. Y los del cártel les traen ganas desde hace mucho. ¿Y después? Y mientras está el enfrentamiento, nosotros entraremos al burdel. Luis y yo vamos por las mujeres. Yo voy por el dinero. Vamos, sobres. Y con las armas, ajusticiamos a los malditos Medrano. Ni creas que te vas a escapar. Nacen por muertos, malditos. No saben ni con qué se están metiendo. Ya rescatamos a las mujeres. Solamente que la esposa y la hija de Luis no estaban ahí. Seguramente el mendigo tuerto se las llevó a su rancho. ¿Ustedes saben dónde queda ese rancho? Yo sé dónde está, pero es una fortaleza. Imposible de entrar. Bueno, pero aquí tenemos nada menos que a Caín, uno de los hijos del tuerto. ¿Saben qué? Tengo una idea. ¡Hay que liquidarlos a todos! No, jefe. No podemos. Creo que ahí traen a Caín, el hijo del patrón. Vamos a ver qué quieren. Hay que avisarle al patrón. Malditos perros. Manténgalos vigilados. Hay que ver qué quieren. ¡Maldito tuerto! Tengo a tu hijo y estoy dispuesto a matarlo, así como tú mataste a nuestra gente. El patrón quiere saber qué es lo que quieren. Queremos que él y todos ustedes se larguen de aquí y no vuelvan. Y que me devuelvan a mi familia, porque les juro que quemaré vivo a su hijo. Está bien, pero el patrón quiere que le entreguen a su hijo acá adentro. Y acá se le devolverá su familia al forastero. Va a jugarnos chueco como siempre. Algo tiene planeado. No importa. Tenemos nuestro plan. Hagámoslo de una vez.
De todos modos, ya hablé con mi hermano y viene con refuerzos. ¿Y quién es tu hermano? Eso no importa, ya lo sabrás. Vamos. ¡Quiero a mi familia! Entrégame a mi hijo primero. Entrégaselo. ¡Aquí lo tienes! Tranquilos. Voy a cumplir mi palabra. Ahí está tu familia. ¡Desgraciado perro infeliz! Que llegaste, hermano. ¡Cúbrete, carnal! ¡Cúbrete! ¡No me mates! ¡Tú no eres como nosotros! Tu padre mató a mi familia. Y ustedes me hicieron cambiar. Ojo por ojo y diente por diente. Se acabó el pueblo sin ley. Así es, hermano. ¿Y el forastero? No lo sé, hay que buscarlo. Vamos.
Yo maté a tu familia, pero tú mataste la mía. La justicia no es pecado. Eres un asesino, pero jamás serás como yo. Por fin te vas a reunir con tu familia. Cometiste un error, tuerto. ¿De qué me hablas? Te confiaste demasiado. Y aprendí que la confianza mata. Qué bien gastaba el tuerto el dinero de la gente del pueblo, ¿eh? Y tú, Luis, puedes estar tranquilo. Tus heridas no son de gravedad y vas a vivir, ya verás. Yo no tengo ninguna razón para vivir. Te equivocas, Luis. Claro que tienes razones para vivir. Y no una, tres. Tres grandes razones para vivir. ¿Y cuáles son? ¡Papá! ¿Pero cómo? Si yo las vi morir, no puede ser. Entre las mujeres que mataron, no encontramos a ninguna jovencita. Por eso, nos pusimos a buscar. Las encontramos encerradas en un cuarto de esta casa. La tercera razón es tu madre. Le va a dar mucho gusto saber que recuperaste a tu familia. Y que estás vivo. Gracias, Dios mío. Y gracias a mi madre, que siempre sufrió conmigo. Pero ahora, mi sueño se ha cumplido. Ahora, somos felices. Gracias a Dios. Y gracias a ti, Luis. Porque por el amor a tu familia y por tu valentía, limpiamos este pueblo de bandidos. Y ya no será un pueblo sin ley. Ya era hora de acabar con todo esto. Así es. Y te quiero dar también las gracias a ti, hermano, por tu valentía y la de tus amigos. Y algo muy especial te voy a pedir. Dime, hermano. Que nos concedas el honor de regresar a tu puesto de sheriff. Sería un honor para nosotros. Lo voy a pensar. Bueno, pues, nos vamos. Sufrí mucho por ustedes, pero ahora somos felices. Gracias a Dios, gracias. Ya no quiero que vuelvan a llorar. Que nunca jamás volveremos a sufrir. De aquí en adelante, gracias a Dios, todos seremos felices. Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo. La historia de un gran amigo, yo tengo muchos recuerdos. Para disfrutar de la vida, tengo mi tropa y mi cuerno. Hay muchos que me critican por la vida que yo llevo. Y si me llevan envidia, ese que sigue en mi pedo. Trabajo todos los días para lograr lo que tengo. Para decir lo que siento, yo se los digo cantando. Que disfruten de la vida mientras que estén trabajando, porque cuando uno se muere, ya nada se está llevando.
Ese día que yo me muero, quiero que brinden conmigo y que toquen mi guitarra cantándome mis corridos, el jefe de Michoacán y el de mi padre querido. Ay, 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 Mario Cruz, de Casa Blanca. A las mujeres que tuve les guardo mucho respeto. Para cuando yo me muera, me recen un Padre Nuestro. Y si algún día me recuerdan, que digan qué chulo viejo. Ese día que yo me muera, no quiero un traje lujoso, un pantalón de mezclilla, una camiseta corta, que me lleven de recuerdo en mi camioneta roja. Que mi madre me persigue cuando me estén sepultando. Y no me gusta que lloren ni que me estén criticando. Les doy las gracias a todos por estarme acompañando. Ese día que yo me muera,